¿Isco? ¿Isco marcó? Ah, pensaba que ya se había ido del Madrid, como nunca juega. Que sí, Miki, que se pilla la ironía, sí, porque ni Isco se ha ido, bueno, ni tiene intención de irse. Eso sí, la única intención que igual sí que tiene es la de acallar algunas críticas. Apunta que voy. Y dudo, ¿qué te va, que juega más? Isco se vuelva a poner la camiseta del Madrid. Isco no se iba a volver a vestir de blanco. Le tira el desmarque Isco, el balón para el malagueño. Isco dentro del área, le pega a Isco. ¡Qué golazo! ¡Boom! El boom que tiene esta noticia hoy. In your face, Cristóbal de Soria. Y es que la taberna está on fire. El Madrid va un poco futbolísticamente hacia abajo. ¡El Madrid va hacia abajo! El resultado es engañoso, ¿eh? ¡El resultado es engañoso, eh! Evidentemente el Real Madrid hoy ha hecho una segunda parte lamentable. ¡Fue lamentable! Hoy vemos cómo se lamenta la taberna por los goles del líder. ¡Marca el Madrid! ¡Marca su 9! Hay gente haciendo reventa. Y la que lo revienta cada día es mi compañera María Gómez. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola. Bueno, por fin volvió la Liga, ¿eh? Y el Real Madrid hizo los deberes venciendo al Alavés por 3-0, con lo que una semana más se mantiene en lo alto de la tabla. Y ya van 50 partidos seguidos marcando. Menuda burrada. Los niños cuando no pueden dormir ya no cuentan ovejas, cuentan goles del Madrid. Bueno, claro, y uno de esos goles lo anotó el malagueño Isco, que se marcó un partidazo sellado con este precioso tanto. Por aquí viene Cristiano Ronaldo, le dobla al gallego, le tira el desmarque Isco, el balón para el malagueño, Isco dentro del área, le pega a Isco. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Gol de Isco! La pelota que lo colocó dentro Ronaldo y el balón de Ronaldo para que Isco tocara magnífico, prácticamente sin ángulo, y lo pusiera cruzada sin que se pudiera hacer nada Pacheco y se doblaron las manos. Vaya golazo. Tendrá un pie fuera del Madrid, pero con el que tiene dentro se está hinchando. No, Miki, no. No, de pie fuera nada. No, tiene los dos dentro y está pues encantado por ello. ¡Anda ya! Uh-huh. ¿Cómo va a estar encantado? ¿Qué pasa? ¿Que no lees la prensa o qué? Madre mía. Pues mira, te voy a hacer una cosa, no la leo. No, prefiero escucharle directamente a él, porque escucha lo que decía tras el partido. Contento sobre todo por los tres puntos, que es casi un partido muy complicado. Hemos metido el segundo, luego el tercero, yo creo que merecido los tres puntos. Tenemos un mes complicado, pero bueno, yo creo que el equipo se encuentra bien físicamente, de ánimo y la verdad que entramos en un momento de la temporada donde nos jugamos prácticamente todo y vamos hasta ahí al 100%. Yo me encuentro muy bien, siempre que salgo intento dar lo mejor de mí, aprovechar las oportunidades que me da el míster y la verdad que estoy muy contento. Sí, bueno, dice que está muy contento, pero se ha rascado la oreja así cuatro veces, como diciendo, escucho ofertas. Soy todo oídos. María, si quieres ganarte la vida en el periodismo deportivo, tienes que saber interpretar estas cositas. Ya, sí, tienes razón, pero es que yo no creo que lo haya hecho por eso, ¿sabes? No, solo pues estaba así, apartando el pelo. ¡Ah! El pelo. ¡Anda! ¡Mira qué bien! ¡Estupendo! Pues nada, tú haz una portada que ponga Isco se aparta el pelo. A ver cuántos periódicos vendes. Tanta facultad. A ver, Miki, yo es que soy, pues seré muy rara, yo, ¿eh? Pero prefiero quedarme pues con las palabras, como las que dijeron Nacho y Kiko Casilla tras el partido, donde pues alababan a su compañero, a Isco, míralo. Yo creo que Isco está muy metido aquí en el equipo. En Barcelona, con él. No me extraña, me imagino que tanto Barcelona como muchos equipos en el mundo le querrán, pero lo importante es que lo tenemos nosotros aquí en casa y tenemos que aprovecharlo cuantos más años mejor. Isco es así, es un fenómeno. Y bueno, es un jugador diferente a todos y tiene una magia espectacular. Por mí sí, que se olviden, porque aquí me consta que está muy bien y aparte pues porque lo necesitamos. Isco tiene una magia espectacular. Y que lo digas, solo le falta celebrar los goles tocando el violín como Tamariz. ¡Na, na, 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 na!
Luego seguiremos tocando violines y hablando de Isco en el media punta, pero ahora vamos con otro de los jugadores destacados del partido de ayer, que es Karim Benzema, que abrió el marcador con este golazo. Bajar la pone, chuta Benzema, gol, 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 y gol de Messi. Y acompaña la jugada, extraordinario el gato. Le ve Carvajal, se la pone atrás y golpea inapelable de zurda. Marca Madrid, marca su 9, Real 1, Alavés 0. ¿Cómo está Karim? Que será francés, pero parece sevillano, porque llega el mes de abril y se está hinchando. Pues sí, es evidente que está en un gran momento. De hecho, con el gol al Alavés, Benzema ha marcado pues al menos un tanto a todos los equipos con los que se ha enfrentado en Liga y son 31 en total. Bueno, bueno, venga, María, va, va. Deja de dar datos objetivos que desmientan a los tópicos. Te pongas como te pongas, Benzema no tiene gol y punto. Bueno, bueno, pues no tiene gol. Así que vamos a ver un vídeo con 31 goles a 31 equipos que no ha marcado Benzema. Benzema es como una madre, mete un gol a cada equipo para que no se peleen entre ellos. Seguro que cuando lo cambian y va al banquillo dice, la primera vez que me siento en todo el día. Oye, por cierto, Miki, una cosita que te quería yo preguntar, que no sé si te acuerdas. ¿Qué? Me hiciste una apuesta el jueves, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ah, ¿la de beberme un chupito por cada pregunta que falla sea el trivial? Bueno, sí, me acuerdo. No fue esa. ¡Ah, ya! La de beberme dos chupitos por cada pregunta acertada del trivial, ¿es así? No, Miki, no fue eso, nada de trivial. No, tú dijiste que si el Madrid marcaba dos goles de cabeza, ¿sí?, hoy presentabas el programa en calzoncillos, en gallumbos, en ropa interior, con lo de abajo solo. ¿Sí? ¿Lo dijiste? Yo dije eso, sí. ¿De verdad? Pues sí que vine gallito el jueves, ¿no? Mira, eso me pasa por jugar al trivial antes del programa. Pues te voy a decir una cosa, estuviste gallito y casi aciertas, ¿eh? Porque no marcaron dos goles de cabeza, pero sí uno. Y con él, pues ya van 9 partidos seguidos marcando de cabeza en el Bernabéu. Ayer fue Nacho, aprovechando el rechace de una magnífica falta lanzada por Bale. Coge carrera Bale, ahí está, le pega, qué buena va, larguera. Gol del Madrid, gol de Nacho. ¡Gol! Nacho. Pelota en saque de falta. Travesaño en el rechace. Nacho atentísimo. Marca de cabeza. ¿Que un defensa del Madrid mete gol de cabeza? Vaya noticia. Es como si dices que hace frío en Burgos en invierno. Nacho cerró la goleada, pero el partido pues tuvo de todo, empezando por el emotivo homenaje que el Bernabéu pues le rindió al mítico 7 madridista Juanito por cumplirse ayer 25 años de su fallecimiento. Colores blanco y morado del Real Madrid, una camiseta enorme con el número 7 a la espalda, abajo la inscripción 25 años Juan Gómez Juanito y también una leyenda, no te olvidamos. Solo puede llegar el remate, Kiko Casilla metió el puño cambiado, parecía raro pero fue efectivo. Cargando otra vez por la izquierda, zona de sombra, tendido del 9, balón de Gareth Bale, media volea, la deja pasar Isco, le favorece el recorte, qué bonito la ruleta, Isco, maravilloso ese pase de ballet. Uy, qué bien, perdona Cristian. Cristiano Ronaldo le tira ahí el sombrerito a Toquero. No hizo una ruleta, pero casi una lambreta. Sí, un recorte. Ahí saltando, evitando el barrido del zaguero del Alavés. Está muy activo el futbolista luso. Por cierto, confirmo asistencia. Una de las mejores de la temporada. Se nota que hace calorcito. Jacinta, dame una G. G de garbanzo. Dame una O. O de hombre. Muy bien, dame. Jacinta, ¿cómo estás? Dame una L. L de lejarreta. Se acabó, sin tiempo para más. Gana el Madrid. Asienta el liderato. Real Madrid 3. ¡Sasca! Deportivo Alavés 0. Bonito homenaje.
Qué pena que seamos un club sin valores, ¿eh? Si no habría sido la leche. Y antes del partido, algunos jugadores se quisieron unir al homenaje a Juanito a través de las redes sociales. Esto decía mi amigo ya, mi querido Casemiro, que tuiteaba lo siguiente: tienes que ser una leyenda muy grande para que te recordemos cada partido. Hoy no es un día cualquiera en el Bernabéu, a la Madrid. Grande, Casemiro. Si es que es como su fútbol, no se le pasa una. Lo más importante es quién era más guapo, Fernando Llorente o Gerard Piqué. Llorente, tío, es que sus ojos, me enamoran. Ahí no, es que no tienen razón. Y dudo, ¿qué te dudo va, que, juega que Isco más? Se vuelva a poner la camiseta del Madrid. Isco no se iba a volver a vestir de blanco. Le tira el desmarque Isco, el balón para el malagueño. Isco dentro del área, le pega a Isco. ¡Qué golazo! ¡Bum! El boom que tiene esta noticia hoy. In your face, Cristóbal de Soria. Y es que la taberna está on fire. El Madrid va un poco futbolísticamente hacia abajo. El Madrid va hacia abajo. El resultado es engañoso, ¿eh? El resultado es engañoso, ¿eh? Evidentemente el Real Madrid hoy ha hecho una segunda parte lamentable. Fue lamentable. Hoy vemos cómo se lamenta la taberna por los goles del líder. ¡Marca Madrid! ¡Marca su 9! Y si en el fútbol el Madrid es líder, en baloncesto, pues claro, no quieren ser menos. Y tras vencer el viernes al Fenerbahce turco, se han proclamado campeones de la primera fase de la Euroliga. También conocida como la Champions del baloncesto o la competición en la que el Barcelona está eliminado y eso que se clasifican 8 de 16. Y en la Liga Endesa, el Madrid también está en los puestos altos de la tabla tras vencer ayer al Fuenlabrada en un emocionante partido por 99-101 con exhibición de Felipe Reyes y un nuevo canastón. ¿De quién? Pues de Sergio Llull, claro. Llull. 9 arriba, Llull desde el centro del campo. ¡Bingo! ¡Increíble, Llull! Aplaude la grada del Fernando Martín, porque ver a Llull es un auténtico espectáculo. Otra mandarina. ¡Qué tío! Este en clase no se levantó a tirar un papel en la vida. Bueno, lo metía desde el pupitre todas las bolas. Bueno, eso sí, la nota triste de la jornada para los seguidores al baloncesto la ha puesto el alero argentino Andrés Nocioni, que esta mañana pues, ha anunciado mediante una carta publicada en su Twitter que se retira a final de temporada. Sí, lo hacía eso sí, con sentido del humor y diciendo: me retiro, me voy antes de que me echen. De que le echen, dice, qué cachondo. Pues sí que la van a echar, pero de menos, porque va a dejar un gran vacío en el vestuario. En concreto, 2,03 metros de vacío. Han sido 3 años repletos de éxitos en los que ha ayudado al equipo a conseguir, ojo Miki, 2 ligas, venga, una Euroliga, ole, de la que fue MVP de la Final Four, una Intercontinental, una Supercopa de España y 3 Copas del Rey. Bueno, sin duda es un jugador que deja una huella imborrable en el vestuario. Nocioni es bailar bajo la lluvia, es cantar a los abrazos con amigos, es besar todas las noches como si fuera la primera noche. No se puede vivir la vida sin pasión, sin amor. Andrés Nocioni es el alma dentro del alma. Ni más ni menos que eso. Bonito, ¿no? Buah. Vaya crack el Chapu. Anda que no he aprendido yo nada viéndole jugar. Gracias a él tengo muchas nociones de baloncesto. ¡Nociones! De nociones, ¿no? De baloncesto. Claro. Muy bien traído, Miki. Mañana habrá un acto en el Bernabéu para despedir al jugador. Y antes de eso, el capitán del equipo, Felipe Reyes, ha querido mandarle un cariñoso mensaje a través de su Twitter. 3 temporadas inolvidables. Echaremos de menos tus dotes de orador, porque ya sabes que es imposible aburrirse contigo. No creo. Sí, es muy raro, porque los argentinos son más bien tímidos, ¿no? Eso sí, al baloncesto juegan muy bien porque hacen muy buenos mates. Con Nocioni es imposible aburrirse y tampoco con Cristiano y con Benzema, porque fíjate cómo vacilaban a Lucas Vázquez en el túnel de vestuarios antes de saltar al campo. Menudo
menudo cachondos, ¿eh? Se ve que se acuestan todas las noches viendo el mejor programa de humor de la tele. Y cuando Wyoming está en anuncios, pues nos ponen a nosotros. Y otro que se lo pasó en grande fue Isco, que celebró su partidazo jugando con su hijo sobre el césped del Bernabéu. Claro que sí, con su hijo, vestido bueno. Del Real Madrid de arriba abajo, el Isco, bueno. El hijo de Isco Alarcón. Solo faltaba que saliera con él. Y haciéndole disparos. Y ahora lo viste. No, pero no me quedo ahí, solo faltaba no. Pero la imagen, ¿qué representa esta imagen? Isco con su hijo, vestido del Madrid, en el césped del Bernabéu. Oye, taconazo, continuidad. La imagen dice mucho más. Dice bastante. Que no le va a comprar un traje cada año. No, sí. Escucha, de arriba abrazo y cómo vuela el niño, cómo vuela. Hasta las medias, ¿eh? Está bien. Buen detalle, ¿eh? Pues el hijo la para bien y juega con los pies, ¿eh? Que no lo vea la taberna culé, porque van a empezar a decir que ya tiene sustituto para Ter Stegen. Como seguro que se va al Barça. Y la petición de redes que os hacemos hoy tiene que ver precisamente con el vídeo de Isco y su hijo, el que acabamos de ver, porque queremos que nos mandéis pues fotos jugando al fútbol, pero con vuestros peques. Eso, muy bien. Quitadlos ya de la consola, hombre. Salid a jugar un poco con ellos, ¿eh? Chavales, que tenéis a vuestros padres que le van a salir a antenar de tanto jugar al FIFA. Sacadlos, hombre, de casa. Oye, y ya que estamos hablando de redes, hoy Sergio Ramos, pues mira, se ha levantado bromista y ha decidido tomar las riendas del club. Hoy al menos eso de su cuenta oficial, la de Instagram, fíjate. Porque decía, llevaba días intentándolo y por fin he secuestrado la cuenta del Real Madrid. No la voy a soltar en todo el día. Y pues sí, efectivamente, se ha pasado el día subiendo fotos como esta que veis junto a varios compañeros. O esta otra con su fisio, con David, el gorrión, que le llaman. El gorrión le llaman, dice. Pues que no se junte con Pipi Estrada, que le cambia el apodo por el de El Pichón. Y otro que es muy de bromas es Yonji, que es que se ve que no tenía muchas ganas de andar hoy por la calle y ha hecho un reportaje, pero sin bajarse del taxi. ¿Cómo? ¿Toda la mañana? ¿En un taxi? Pues la carrera sale de su sueldo, ¿eh? Yo no la pago. Toñito, ¿cómo estás? ¿Estás libre? Vamos, todo para ti. Taxi. Para, Antonio, tenemos uno. ¡Ey, sorpresilla! ¿Qué tal, cómo estás? Soy Yonji. Hola, muy buenas. Encantado, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Arrancamos, Antoñito? Muy bien, amigo del Madrid, supongo, ¿no? Bueno, me gusta. Has tardado ahí. Me gusta el fútbol, soy de Athletic Club, pero mi familia y todo del Madrid. ¿Tu padre qué sensaciones, qué vibraciones tiene? ¿Cree que hay doblete este año? Sí. Cuando ganó el otro día el Nápoles, vamos, me petó el WhatsApp ahí a gritarme gol, gol, gol. Le reventó el WhatsApp, niño, le dijo. Pasar, estáis en vuestro taxi, yo soy Yonji, encantado. Javier. No soy de aquí. No somos acá, somos argentinos. Uy, qué país más bonito. Me gusta más Uruguay, pero no pasa nada, ¿no? Una duda muy tonta. No, allí no hay Copa de Europa, ¿no? En Argentina, ¿no? Por supuesto que no, está la Copa Libertadores. ¿El campo del Madrid lo conocéis? ¿Habéis ido al museo? No. Estamos reformando ahora porque tenemos demasiadas copas y no nos caben. Claro, sí. Un poquito de chulo. Boca Junior tiene más copas, me parece. Boca Junior, el caso es que me suena. Sí. ¿Ah, sí? ¿Te suena? La mejor hinchada del mundo. ¿Y cánticos de tu equipo, te sabes? Cuando yo me muera, yo quiero que mi cajón sea color celeste como mi corazón. ¿Dónde vamos? Al Museo del Bernabéu. Antoñito, vámonos para el museo. Enseña, ¿qué trae? ¡Madre mía! Para equipo del mundo. ¿La batamanta del Real Madrid? Sí. Sí, señor, para ducha y para siestecita. Y para no pasar frío. Tío, lo que hace mucho que no escucho son chistes futboleros. ¿Te sabes alguno? ¿El último? Bolero no me sé, pero canciones, ¿no? Sí me sé muchas. Dale. Y marca un gol. Y Sergio Ramos marca un gol. Arriba. No. Vamos, Antoñito. Y Sergio Ramos marca un gol. Po. 2 euros menos. Estamos llegando, niño, al estadi. Se me ponen los pelos de punta. ¿Sí? Joder, yo porque no tengo, si no se me pondría alguno por aquí, pero a mí se me meten para adentro de la emoción. Yo tenía pelazo esta mañana. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo soy Johnny Arenas, encantado. ¿Del Arsenal? Sí, un poco. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, la verdad, pero... ¿Cosas que hace uno de joven que luego a lo mejor ya de mayor hacer del Madrid? No, yo creo que seguiré del Arsenal, pero de momento es un dolor interno ser del Arsenal. En la Liga Inglesa, ¿quién es el Sevilla? ¿Quién es ese equipo nuevo que ha entrado ahí que puede pelear por la Liga? El Tottenham. ¿Sabes que les han acusado de plagio al Tottenham? No lo sabía, pero me alegro, la verdad. Parece ser que lo que cantan en el campo los del Tottenham es Tottenham.
No me ha gustado en Barcelona, eso nada. Bueno, yo al ser Gunner, pues tengo una rivalidad con el Tottenham. Claro. Pase lo que pase, tú, Gunner. Claro, al fin y al cabo. Buenas noches, Arsenal, si tienes hambre. Sí. Toñito, ¿quieres rematar con algo tú, Antoñito, que se nos vaya el chaval del Arsenal? 90 minutos no puede durar el amor. Pide. Bueno, pues no solamente te va a salir gratis la carrera, sino que ahora te doy 5 euros por soportar este Tonito, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, nene. Que te diviertas. Y vamos ahora con un hombre que piensa que para jugar de volante hace falta saber conducir. Pero aún así es nuestro media punta. Él es Nacho Gómez, hermosura. ¡Claro! Buenas noches, María. Buenas noches, Miki. Yo os traigo una sección que bien podría ser la primavera. ¿Porque la sangre altera? No, hombre, no, te lo digo porque a más de uno le va a dar alergia, ¿eh? Claro que sí. Bueno, como ya sabéis, el Real Madrid ganó ayer 3-0 al Deportivo Alavés en el Bernabéu, en un partido en el que todas las miradas recaían sobre Isco Alarcón, tras todo lo que se está diciendo su renovación. Hoy las portadas de los diarios madrileños coinciden en destacar el buen papel del malagueño, tanto que han vuelto a elegir el mismo titular. Isco Maravilla, titulan ambos, ¿eh? De nuevo derrochando imaginación ellos, ¿eh? Oye, esto del Illa y ya se nos está yendo de las manos un poco, ¿no? Vale ya de rimar Illa con Maravilla, que hay más. Por ejemplo, Illa, 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 Isco para el rival es una pesadilla. O Illa, 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 ve al Bernabéu con un bocata de tortilla. Y luego hay otras versiones como Isco Alarcón, Alarcón, molas mogollón. O bien, 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 Arroyo de la Miel. Rimar es muy fácil. Bueno, a ver, una cosa. En este caso yo tengo que romper una lanza a favor de Marca y de As, porque los titulares aluden a Juanito debido pues, al homenaje que antes veíamos y que el Real Madrid brindó ayer al mítico 7 madridista con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento. Vale, vale. Era pues, pues hoy tiene motivo, pero esa excusa no le vale a As para justificar que ya en 2014 usara el mismo titular. Fue tras un partido del madridista con la selección. Bueno, ellos dirán que es porque Juanito también era malagueño. Pero ya os digo yo que es porque Nas le dedica menos tiempo al titular que a elegir la chica de la contraportada. Por cierto, que hoy que los diarios resaltan la buena actuación de Isco, es un buen día para recordar las palabras, de nuevo, premonitorias de Cristóbal Soria, que vaticinaba esto hace solo 10 días. Atentos, que viene retratito. Ay. El boom que tiene esta noticia hoy en el Chiringuito, mañana en la puerta 55. ¿Qué te va que juega más? Mañana ¿qué te va que juega 55, más? ¿Qué te va que juega más? Y dudo, ¿qué te dudo va que juega que Isco más? Se vuelva a poner la camiseta del Madrid. Ay, a partir de mañana. Ay, Soria. A partir de mañana. Acuéstate, acuéstate un rato. Ay, acuéstate, toma, pero ¿cuál es la diferencia de ahora y del año que viene? ¿Cuál es la diferencia? Hola, Valeriana. ¿Cuál es la diferencia? Hoy lo de este hombre no es normal. Esto, es que tiene, esto que tiene es casi un superpoder, ¿no? Yo le plantearía usarlo con fines humanitarios, en plan, la sequía de los campos no va a acabar nunca. Y al día siguiente, diluviando, seguro. Aunque aún así, pues no llegaría a hacer tanto bien a la humanidad como con esa predicción que nos ha dado tan buenos momentos. Dice que aquí, que el Real de Madrid va a ganar este año la Champions. Qué bien, que queda grabado. Qué bien. Este equipo va a ganar el Champions. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me meo de la risa. Por favor. Me meo de la risa. Me encanta, me encanta. Por favor, mira. Qué clásico, ¿eh? Yo en verano lo tuve de despertador. Es que después de oír eso ya no hay día malo. El caso es que de nuevo Soria pues erró en ese vaticinio. Pero de largo, porque Isco ya ha vestido la camiseta del Madrid varias veces desde las declaraciones del exdelegado culé sevillista. Isco, además, ayer hizo un partidazo, como recogían, en minuto cero. Isco fue la luz que más brilló en un partido apagado. Con él, el balón volvía a tener ritmo, sentido y desequilibrio. Suyos eran los detalles que desperezaban al Bernabéu. Solo Isco era capaz de aguantar el balón y dotar de sentido a la jugada. La quería, la tenía y la tocaba. Solo faltaba poner la guinda a su actuación y dar respiro a la grada. También lo hizo. 7 goles esta temporada, a uno de su mejor marca, alargando su buen estado de forma. Y también los elogios de Zidane.
Madre mía. Deja detalles, crea juego, mete goles. ¿Pero qué más se le puede pedir? Bueno, igual que se recorte un poquito la melena, que esas puntas ya están pidiendo un arreglito, ¿eh? No. ¿Qué? Se ha ido, tío. Bueno, seguimos con la actualidad. Y es que he estado revisando la prensa deportiva de hoy y me he dado cuenta de que ganar un partido con una diferencia de 3 goles pues puede ser muy bueno o puede ser muy malo, según quien haya ganado. Os explico, por ejemplo, para AS, a pesar de la holgada victoria del partido del Madrid, fue muy gris. Ahí lo vemos. Sin embargo, pese a que la diferencia de goles fue la misma para ellos, el Barcelona no dio opción al Granada. Anda, mira, AS ya no solo usa un doble rasero, ahora también usa un doble brasero. Pase lo que pase, nos calientan a los madridistas. Bueno, por su parte, y como era de esperar, los diarios de Barcelona hacen exactamente lo mismo. Mundo Deportivo titula que el Madrid maquilla con goles su mal partido, pero en el caso del Barça, pues es una goleada para creer. Mientras que Sport opina que el Madrid golea por inercia, pero califica el partido culé como un festival en Granada. Oye, pero esta parcialidad, ¿tú crees que la tendrán para todo? Por ejemplo, dando el tiempo. Sol radiante en Barcelona, perfecto para ir de terrazas, pero riesgo de quemaduras de tercer grado en Madrid por carencia de nubes. De momento, Mundo Deportivo y Sport no tienen predicción meteorológica, pero no me extrañaría que si les da por meterla, pues fuera así. Podrían aprender de Manu García, capitán del Alavés, que era así de rotundo cuando le preguntaban sobre el resultado. Se ha vuelto a cumplir el tópico. El Madrid, con poco, ha conseguido llevarse los 3 puntos. Manu, injusto. Bueno, no es injusto, nos han ganado 3-0 al final. Manu García muy bien, pero el periodista... Vamos a ver, ¿qué clase de pregunta es injusto? Si no tiene ni signos de interrogación. Injusto es que a ese reportero lo manden desde el País Vasco a cubrir un partido y nosotros tengamos a Jonji dando vueltas todo el día por Callao. Ni malico. Bueno, debe ser cosa del buen tiempo y las gramíneas y esas movidas que les nubla el conocimiento, porque hoy Josep María Casanovas publica una columna en Sport titulada 9 victorias consecutivas para revalidar el título, en la que afirma que lo hecho hasta ahora por el Barça solo sirve para depender de sí mismo para conquistar los 3 títulos en juego, lo cual, como sabéis, pues no es cierto, ya que el Barcelona necesitaría ganar todos sus partidos, pero también que el Madrid perdiera el aplazado contra el Celta para poder ganar el campeonato. Hombre, es que no especifica qué título, que igual se refiere al de equipo con menos expulsados y penaltis en contra de la historia. Y ahí razón no le falta. Eso o que después del repaso que se llevaron ellos allí, Balaídos no lo quiere ni nombrar. Para que Casanovas no se líe, le vamos a dejar clara la clasificación actual, en la que el Real Madrid es líder con 2 puntos más que el Barcelona y un partido menos que, de ganar, pues le colocaría 5. ¡Uy! ¡Qué número tan bonito para hacer una rima! Che, Miki, que te veo. No seas solo. Pero vamos a ver por qué. A ver, si quedamos a 5, otra liguita que me trinco. Pues el caso es que a la taberna culé pues le da igual todo, porque da igual que el Madrid siga líder, que lleve un partido menos o que ganara 3-0 al Alavés. Un equipo que, por cierto, ganó en el Camp Nou y empató en el Calderón, que parece que a algunos se les olvida. Ellos, en el Madrid, no ven nada bueno, pero ni una cosa, oye, nada. Victoria para el Real Madrid, los 3 puntos para el conjunto blanco, quizás más sensación de tranquilidad en el resultado de ese 3-0 que en lo que ha sucedido a lo largo de los 90 minutos. Recuerden que el Madrid antes había ganado 3-0 en el arranque de la tarde, el partido de las 4:15, al Deportivo Alavés. El resultado es engañoso, porque el Real Madrid no ha estado bien. El Real Madrid había ganado también 3-0 al Deportivo Alavés, un resultado engañoso. Ayer domingo el Madrid ganaba 3-0 al Alavés, es cierto que con poco fútbol. Y el Madrid va un poco futbolista hacia abajo. Evidentemente el Real Madrid hoy ha hecho una segunda parte lamentable. Estoy ante uno de los peores Madrid-Barça de los últimos años y que la va a ganar, yo creo que el que menos falle. Uy, pero ¿por qué tanta negatividad? ¿Todo mal? ¿Todo mal? A esta gente le pregunta si ve el vaso medio lleno o medio vacío y te responde medio lleno, pero de vinagre. Pues mira, Miki, aquí les dejamos un resumen de las mejores ocasiones del Real Madrid en el partido de ayer. A ver si con la alegría que transmiten los blancos, pues levantan un poco ese ánimo. La perdió Manu García, está el disparo arriba de Cristiano Ronaldo. Sigue Danilo, entrega para Benzema, que la deja correr. ¡Benzema! ¡Arriba!
arriba, la pone Bale tensísima a la frontal, de rebote se la queda Isco, que pisada, sigue Isco, más de Isco, Isco arriba, y va a llegar a ese balón Cristiano Ronaldo. Pisa ya área Karim Benzema, excelente la maniobra de Ronaldo en la zona de castigo, sigue Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Isco acelera y deja atrás a Edgar. Hace lo propio con Toquero. Bueno, bueno. Más de Isco. Danilo pisa área. Gareth Bale. No. Carvajal pisando ya área. Sigue Carvajal. La pone tocadita, segundo palo para Gareth Bale. Procede para Kovacic, que se puede animar. Kovacic. Miki, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues de Forrest Gump, no ves. No. Que el otro día que me gustó lo de rapear y le he cogido gustito al rapeo. Gustito, gustito así como expresión muy de rapero, pues no es, ¿no? Gustito así. Bueno, tú calla y aprende. Vale, venga. Vale. Para los que se lo perdieron el otro día, soy Miki Nadal. O como me gusta que me llamen, Eminem. Esto es para vosotros. Estoy harto de esta peña y su negatividad. El Madrid nunca les gusta y eso no es casualidad. Critican y despotrican, solo hablan de lo malo. Aunque gane y vaya líder, solo le dedican palos. Atento madridista, te explico cómo funciona. La prensa deportiva es como la prensa rosa. Da igual lo que publiques, nadie rectifica nada. Da igual si se repite siempre la misma portada. Invéntate fichajes, polemiza por un tubo. Y a todas tus portadas las titulas. Ahí estuvo. Ahí estuvo. ¡Bravo! Ahí estuvo. ¡Bravo! Es un MC. Ahí estuvo, como diciendo que la portada que repite este mucho de ahí estuvo. Ah, ya. Eso ya. Me ha quedado bonito, ¿verdad? Este fichaje es una petición, un deseo expreso de Luis Enrique para reforzar el centro del campo. Y según el Barcelona, esta incorporación no supondrá la salida de ningún jugador. No, bueno, y mientras la taberna pues trata de restar mérito a las victorias del Real Madrid, en el Barcelona siguen a lo suyo, es decir, sin recibir ni una tarjeta roja y jugando contra 10. Pues sí, Nacho, tienes razón, sí, porque es que ayer, bien expulsado o no, que yo ahí no voy a entrar, pues el Granada acabó el partido con 10, en este caso por expulsión de Uche. Sí, un día más en la oficina, vamos. Bueno, a ver, hay que decir que lo cierto es que las estadísticas de tarjetas y de expulsados que está alcanzando el Barcelona, pues es que no se veían desde hace años. Y es que tal y como podíamos leer en este tuit de Mr. Chip, que decía lo siguiente, el Barça lleva 44 jornadas seguidas sin penaltis en contra ni expulsados. Y es que no se veía una racha así desde 1972, cuando fue el propio club, el Fútbol Club Barcelona, el que llegó a 52. Bueno, pues visto lo escandaloso de los datos, pues hemos querido ahondar un poquito más y para ello nos contamos hoy con la presencia de nuestro experto en estadística, Mr. Choff. Buenas noches, Mr. Choff. Un momento, voy a coger mis papeles. Mr. Choff, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo, Mr. Choff? Que le veo ahí rompiendo. ¡Hala! ¿Qué hace? Ya está. ¿No había oído usted nunca que las estadísticas están para romperlas? Sí, correcto. Sí, pues sí. Eso hago. Apunte ahí, lleva boli, sí, apunte. Sí, buenísimo. El 87% de las veces que hago esto, me corto con un folio. Me he cortado. No tendrán gasa por ahí, ¿no? Y un poco de betadine. ¡Ay! Hombre, pues... Ay, pobre, me da pena, pero Mr. Choff, lo que nosotros tenemos son datos. Datos, Mr. Choff. Y no nos gusta mucho, ¿eh? Se lo tengo que decir. Sí, fíjese, en los últimos 12 años, el Madrid ha recibido 92 tarjetas rojas por las 82 que han recibido sus rivales. A ver, dicho de otro modo, el Madrid ha recibido en contra 10 rojas más de las que ha visto a favor. Yo sí que estoy viendo la roja. Deje de... No se chupe el dedo hasta en la el hueso, tele. ¿Eh? Hasta el hueso que me ha llegado el folio. Cuidado, ¿eh? Sabe a morcillas. Pero bueno, aparte de esto, apunte que le voy a explicar lo del Madrid. Lleva boli, apúntelo. El 99% de las veces que un jugador de fútbol recibe roja, tiene que abandonar el terreno de juego. Eso está comprobado. Bueno, querrá usted decir el 100% de las veces, digo yo, ¿no? No, el 100% no, el 99,9% por el margen de error que hay que dejar, ¿sabes? Es que aún nos falta por saber qué es lo que pasa cuando se la sacan la tarjeta roja a uno del Barcelona.
Pero es que aún no se ha dado el caso de eso. Claro, claro. Ya, pues va a tener usted que buscar bastante, ¿sí? Para encontrar alguna expulsión al FC Barcelona, porque es que si volvemos a los datos, vemos que son 51 las tarjetas rojas vistas, ¿sí? Por el equipo culé en el mismo periodo de 12 años, mientras que las que han visto sus rivales, pues ascienden a 121. Anda, cáscatela, ¿eh? ¡Hala! Es decir, que en este caso la diferencia de tarjetas a favor y en contra es de 70. 7-0 a favor del FC Barcelona. Igual le estamos haciendo su trabajo, ¿no, Mr. Chop? Alguien se lo está llevando muertecito, ¿eh? Iba a decir eso. Pero bueno, apunta que le voy a decir yo más. Apunte que voy. El 40%, repito, 40% de las tarjetas que han visto los jugadores del Barcelona, el 40% de esas tarjetas eran flyers de discoteca todas. Comprobado. A ver, nos referimos a las tarjetas, pero a las que se sacan en el campo. ¿Las que saca el árbitro? No, eso se llaman carnes de abonado. Por cierto, el 70%, repito, 70% de los carnes de abonado son de gente que se lo ha dejado al cuñado para librarse de él un rato, y eso está comprobado. Es que somos pesados. En fin, visto lo visto, pues vamos a ir concluyendo que, como de costumbre, veo que no nos va a resolver nada. Buenas noches, Mr. Choff. Bueno, buenas noches, pero recuerde mi lema, ¿eh? Que no te den dato por liebre. And then go and counterattack. This second part we couldn't do it like 7 years ago. So which is the best team? Both are really good. Now I think we are a little more complete. So which is the best team? If we didn't have the ball, we didn't feel comfortable. Which is the best team? And then go and counterattack. This second part we couldn't do it like 7 years ago. Y vamos ahora a hablar de Estudio Estadio, que anoche publicaba esta encuesta. Hoy hemos preguntado, si se hubiese aplicado el VAR con V, ¿quién sería el líder de la liga ahora mismo? Damos esas cuatro opciones. De momento, 46% que dice el FC Barcelona, 36% Real Madrid, el actual líder, 11% Atlético de Madrid, 7% el Sevilla. Encuesta publicada en la cuenta de Twitter, @EstadioTV. ¿Que el Barça sería líder con el VAR? A ver si nos han explicado mal lo que significan esas siglas y en vez de videoarbitraje significa vamos a rodar por el área. O, por ejemplo, ¿ves alguna roja? Ah, no, eso es verdad. Oye, y se me ocurre, victimismo a raudales. ¡Anda! O viva Aitekin Recorcholis. Que lo de Recorcholis está un poco forzado, pero vale. Bueno, pues no creáis, ¿eh?, que locuras aún más grandes pudimos escuchar durante el Estudio Estadio de anoche, como las que dijo David Sánchez. Menos mal que también andaba por allí Ciro López para darle este zasquita. Lo único siempre que estoy seguro es que si el VAR hubiese funcionado esta jornada, el Madrid seguramente no sería el líder de la competición, porque hoy no hubiese ganado. Bueno, ganó 3-0. Ya, pero el primero. O sea, lo que es seguro es que si hubiera VAR, el Barça no estaría en los cuartos de final de la Champions. Eso sí que es palmario. ¡Oy! Mira cómo tiembla todo. ¡Madre mía! Ten cuidado, Ciro, cuando hagas estas cosas, que del zasca ha retumbado todo el plató, ¿no lo ves? ¡Madre mía! Bueno, de la jugada que no hablaba David Sánchez es esta. De este posible penalti a Bale que dejó al galés tendido un ratito sobre el césped. Ya, pero es que para esto no interesa hablar del VAR, porque el bicho marca el penalti y un 4-0 pues no venden las tertulias. Claro. Hombre, igual David Sánchez no dijo nada de esto porque para él pues no fue, pero para el árbitro del chiringuito sí. Posible penalti sobre Gareth Bale. Es una jugada en la que es verdad que el galés ya había golpeado la pelota, el balón se va a marchar por uno de los laterales, pero fijaros la entrada que le hace el jugador del Alavés. Ahora lo vais a ver mejor. Brutal. Eli, claro. Aquí lo vais a ver. Brutal. Como ahí con su pierna derecha y luego arrastrando. Con las dos piernas. Sí. Hace penalti clarísimo. ¿Y por qué no hablan de esto? Está claro que la taberna culé es como Bale. No hay quien lo defienda. Y otro que ayer se acordaba del VAR para intentar atacar al Real Madrid era Julio Salinas, que escribía en su Twitter: que pongan el VAR, por favor, que es fuera de juego y es lo mismo cada semana. No. Cada semana no, Julio. Que la del PSG Barcelona se te olvidó ponerlo, ¿eh? La del PSG Barcelona, esa semana no lo pusiste. Que yo había oído que la gente recurría al VAR para olvidar las penas. Pero está visto que en el caso de los culés solo se olvidan de sus penas
máximas. Pero bueno, no os preocupéis, que aquí estamos nosotros para recordárselas. Ahí están. Falta que nos vayamos a la eliminatoria con el Paris Saint-Germain. Si el VAR se hubiera aplicado en esta jornada liguera, sin ir más lejos, como dice Salinas, se podría haber pitado cosas pues como este manotazo que propinó Luis Suárez a Lombán del Granada y que precedió al segundo gol del Barcelona. Y lo peor de todo es que en directo los comentaristas ni lo comentaron ni nada. Ah, pero ¿que viste el partido del Barça, Miki? No, la verdad es que no. Iba a verlo, pero al final me enganché a ver Los Reyes del Acuario. Total, para ver a gente haciendo piscinazos, pues me quedo con los profesionales. Lógico. Bueno, a pesar de no comentar la agresión del uruguayo en el momento en el que pasó, pues a Carlos Martínez se le debió quedar en el subconsciente. Poco después, al querer hablar del freestyle, pues se lió y esto fue lo que dijo. Absolutamente. Salió de la nada, sin espacio. Virgueros en las calles, ¿no? Pues Street Fighter o Street Goal o Street Football o lo que sea esto. Esto es espectacular. A ver, en algo se parece el juego del Barcelona al Street Fighter. En los dos hay manotazos, ¿eh? Pero hay una gran diferencia. En el videojuego ganas gracias a un Ayuken, y en el fútbol ganas gracias a un Aitekin. ¿Te parece poco? Uno de los que sí comentaron esta acción fueron los que lo vieron por la tele. Y es que en las redes sociales se habló más del manotazo de Suárez que del propio partido, como recoge Diario Madridista en su web. Twitter se harta de los lloros de Robinson y se mofa del Street Fighter de Carlos Martínez. Y podemos ver una selección con tweets como estos. Increíble la retransmisión de Michael Robinson sin decir nada del manotazo de Luis Suárez previo al segundo gol. O este otro. Le mete una pi Suárez al defensa. Antes de la asistencia dice Carlos Martínez que el defensa pone mucho de su parte. Manda pi. ¿Pero cómo que manda pi? ¿Qué es? ¿Un matemático o qué? Una cosa os digo, ¿Y lo que molaría un Street Fighter Barça Edition, ¡Este calcetín está manchado! ¡Está manchado! ¡Calcetín está manchado! ¡Está manchado! Y el manotazo de anoche tampoco pasó desapercibido para Rafa Guerrero. Bueno, ni para él, ni para todas las personas que tienen ojos. Pero bueno, con la diferencia de que el exárbitro lo vio tan bien que fue capaz de recrearlo en el chiringuito de jugones. Resulta que A ver, por favor, Rafa. La posición natural, Rafa, ¿cuál es? Es esta, hombre. Esta es la posición natural. Tú vas a defender todos los balones así. Y entonces marcas, ¿cómo vas a marcar? Porque, claro, haces así. Marcas. Bien, Rafael. Brillante, Rafa. Bien, Rafael. ¡Hala, Sonia! Sonia, vuelve por otra. Por favor, eso es lo que yo llamo una recreación divina. Pero vamos, el milagro hubiera sido que el Barça... Bueno, que al Barça le pitasen algo en contra. ¡Ah!
Y este fin de semana hemos visto cómo el Real Madrid no solo es líder de la Liga, también lo es en las redes sociales. Sí, y es que el club se ha convertido en la primera marca mundial en lograr llegar a los 100 millones de seguidores en Facebook. ¿De verdad? Los primeros en llegar a 100 millones de seguidores en Facebook. Y nosotros llevamos un año para llegar a los 23.000 en Twitter. Hombre, que se pasen algunos con nosotros, que para algo somos coleguitas, ¿no? Estaría bien, la verdad. Y pese a que el Real Madrid ha logrado un hito histórico en las redes sociales, la taberna culé se está empeñando en ensuciarlo. Esto veíamos en el Sport. El sospechoso crecimiento del Real Madrid en Facebook, artículo en el que el diario catalán pone en duda el crecimiento de seguidores de la página oficial del Club Blanco en los últimos días. Ay, con lo acostumbrados que están a ser los segundos, no sé por qué les sorprende. Lo que no cuentan es lo realmente sospechoso que es el crecimiento del Barcelona en la misma red, social. Esto leíamos en diariomadridista.com. Jugada maestra del Madrid en Facebook. Supera los 100 millones mientras que el Barça los mendigaba con spam. Ay. El artículo cuentan cómo los perfiles oficiales del Barça mandaban privados a fans y periodistas para engordar su número de seguidores. Ay, intentando gustar por las redes sociales. ¿Pero el Barça estaba usando Facebook o Tinder? Anda. Bueno, de hecho, este artículo muestra el mensaje que recibió el látigo serrano por parte del club catalán. Decía, hola Miguel, te necesitamos. Estamos a punto de llegar a los 100 millones de fans en Facebook, lo tenemos muy cerca y como fan del Barça nos gustaría, si tienes perfil pues allí, que nos hagas un post animando a que nos sigan o que compartas esta publicación. Buah, el Barcelona va de moderno con las redes, pero al final hacen lo de toda la vida, intentar gustar dando pena. Y no solo a Látigo Serrano, también a Edu Aguirre le mandaron el mismo mensaje. Edu lo enseñó en el chiringuito durante el programa de anoche, ante el estupor de sus compañeros, lógico. Ahora, ya, venga. Ahí está. A ver qué pone. A ver, zoom un poco, zoom, Selena. Un poco de zoom, sí, que pone ese lente. No, ahí. Hola, Edu. Hola, Edu. Te necesitamos. Yo encantado. Yo encantado. Sigo leyendo. Estamos a punto de llegar a los 100 millones de fans en Facebook. Lo tenemos muy cerca. Y como fan del Barça, Josep, soy un... soy un auténtico fan del Barça. Nos gustaría, si tienes perfil, allí que hagas un post animando a que nos sigan o compartas esta publicación. Ve este link y comparte. Bueno, bueno. Y yo, como soy un fan del Barça, pues evidentemente deseo ayudar a llegar a los 100 millones después de que el Real Madrid lo consiguiera. Este Edu Aguirre es un santo. A mí me mandan un spam como ese y además me llaman fan del Barça y reviento Twitter. ¿Cómo se revienta Twitter? No lo sé. Contrata a un chaval de 15 años y que me lo diga, que esos son todos hackers. Como cada fin de semana, la taberna culé, además de darle como locos ahí al spam, pues ha seguido a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues malmeter todo lo que puede con el Real Madrid, por ejemplo. Usar el nombre de Cristiano Ronaldo para conseguir clics en internet. Mirad esto. Cristiano recibió al Barça en Granada. Aunque al leer la noticia, por llamarlo de alguna manera noticia, venían a contar que entre los menos de 100 aficionados que recibieron al Barça en Granada, pues había un chavalín con la camiseta del crack portugués. Uy, eso está mal. El titular correcto sería este. El Barça fastidia el día a un chaval con muy buen gusto pasando por delante. De todas formas, la única manera de que Cristiano reciba al Barça es que aterricen en el aeropuerto de Madeira. Sí. En tiempo de juego también criticaron a Cristiano Ronaldo y esta vez le echaron en cara atención que no provocara una tarjeta amarilla para cumplir ciclo antes del derbi madrileño. Miguel, no han provocado la amarilla ni Carvajal ni Cristiano, ¿no? Yo creo que Carvajal la ha buscado, pero no la ha conseguido, no ha visto la amarilla, Cristiano no la ha buscado y por lo tanto siguen los dos en la misma situación. Eso. ¿Creéis que Cristiano debió buscar amarilla? Hombre, a mí me parece que tiene que buscar la amarilla, evidentemente. A mí también. Por favor. Yo, desde luego... Es que me parece una temeridad.
Claro, si fuerza la amarilla es un tramposo, pero si no, le falta picardía. Si es que les ha faltado corear. Illa, 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 fuerza la amarilla. A esto de rimar le empiezo a pillar el gustillo, ¿eh? Bueno, como provocar ha intentado la prensa barcelonista dándole vueltas a un tuit de Álvaro Arbeloa. Y es que según la prensa culé, el madridista pues ha querido enfadar a Piqué. Eso dicen, sí, en Mundo Deportivo, por ejemplo, que leíamos este titular. Arbeloa lanza una nueva puya a Piqué. Y también es porque fue por la misma línea con el provocador mensaje de Arbeloa a Piqué. ¿Provocador? ¿Y cómo era el tuit? ¿Que le han mandado una foto suya con la undécima o qué? No, no, para nada. Que va, que va. El tuit de Arbeloa fue el siguiente. Si alguien pregunta por nuestros valores, díganle que Juanito fue todo lo que querríamos ser. No te olvidamos, acompañado de una foto del tifo que ayer se desplegó en el Bernabéu en honor del malagueño. ¡Uy! ¡Uy, qué provocación! Es que te digan las verdades a la cara da mucha rabia. Es como cuando quieres sacar unas patatas de la máquina y cuando va a caer, pues se te cae en la máquina ahí y haces... Bueno, yo esta tarde he volcado cuatro. Hubiera tardado menos echando el euro para ver si salían gratis. Pero... Bueno, queridos, me toca despedirme ya. Me voy además que los lunes recoge los muebles viejos de mi barrio. Y voy a ver si antes de que llegue me llevo un sofá o algo a casa. Bueno, Nacho, no te vayas todavía porque yo quiero que sepas que, como ya hemos visto, el Real Madrid hizo ayer un homenaje a Juanito al que se sumaron algunos jugadores. Pero nosotros también le hemos hecho pues, nuestro propio homenaje. Un homenaje muy especial a este 7 histórico del Madrid, al creador de esos 90 minuti y que veremos a la vuelta de publicidad. No os lo perdáis porque esto es 90 minuti, pero no os vayáis sin, por favor, un aplauso para Nacho Gómez Hermoso. De vuelta en 90 minutos y por fin vamos a poder ver ese homenaje que hemos preparado en este programa a uno de los futbolistas más importantes de la historia del Real Madrid. Pues sí, Miki, porque en 90 minutos hemos resumido los mejores momentos de la carrera de Juanito en 90 segundi. Media hora antes de empezar el partido, toda la plantilla estaba convencida de que nos clasificaban. Ahí está Ángel, la quiere poner, el balón colgado, ¡gol! ¡Juanito, Juanito, gol, 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 90 minuti en el Bernabéu son molto longhi. ¡Qué grande era Juanito! ¡Qué espíritu! ¡Qué madridista! ¿Eh? ¡Un hombre con garra! ¡Eso era un hombre con garra! Y no el Lobendo ese. Es que uno no se cansa de ver estas imágenes, la verdad. Imágenes maravilloso, históricas. ¿Eh? Además, el vídeo me ha encantado, compañeros. Muy bueno. Yo de lo que me estoy cansando es ver el followómetro este, que no llegamos a 25.000, por favor. Pero ¿qué pasa aquí? Hemos subido un poquito, pero muy poquito. A ver, por favor, seguidnos en @90minutiRMTV, que ya lo hacéis. No hace falta que nos sigáis más porque solo se puede seguir una vez. Pero los que no nos sigáis, ahí estamos, que tenemos que llegar. Oye, que ya han subido 134 seguidores hoy, ¿eh? Bueno, pero di lo que vas a regalar cuando lleguemos a 25.000. Pues una taza firmada por mí. Además, te digo una cosa, os podéis hacer otras cuentas y seguirnos desde todas. Ah, también, y eso. Tener infinitas cuentas hasta que lleguemos eso. A 25.000. Eso, ¿eh? Eso. Qué bueno. Venga, oye, decías que no te cansas de verlo y yo, ¿sabes de lo que no me canso? ¿Qué? Pues de ver Madridistas por el Mundo, que empieza justo en cuanto acabemos nosotros ahora mismo. Y atención, ¿eh? Porque hoy la ciudad a la que viajan es a Glasgow. Y podremos conocer pues, un poquito más sobre esa zona, sobre bueno, sus cositas. Pero ¿qué más hay que conocer? Que es donde el Real Madrid ganó la quinta, creo, y la novena también. Y además con esta obra de arte. Mira qué belleza que hizo Zidane. Mira, mira. ¡Pum! Por toda la escuadra. ¿Eh? ¿Y hasta dónde sube la pierna el tío? Madre mía. Que ese gol lo intenta meter otro y termina en el hospital lesionado. Pues sí, todo un golazo, sí señor. Y muchos madridistas seguro que lo recuerdan al ver que Madridistas por el Mundo pues viaja hasta Glasgow. Nosotros nos vamos
pero nos vamos a verlo, ¿eh? Hasta mañana, Vicky. Claro que sí, hasta mañana, María. Y enhorabuena a todos por ser madridistas y a los que no lo seáis, que sabemos que nos veis, no os enfadéis. Sé solo fútbol. ¿Lo pillas, Plumilla? Marco Escono. Cristalería Chamberí. O mejor.